bastante tiempo cerrada la frontera y nos ha traído bastantes problemas. Ahora esperemos que, mira, seamos optimistas, que sea por lo menos 15 o 20 días, que no sea más. Es un problema grande para el productor primario principalmente y para los pequeños y medianos empaques que tienen como destino, digamos, primordial Brasil, ¿no es cierto? Los mercados de Brasil, por ahí. ¿Qué porcentaje de la fruta del valle va a Brasil? Y mirá, últimamente como ha ido decreciendo la producción de 2 millones y medio, 3 millones de toneladas que hemos producido en algunos años atrás, muchos años, hoy no creo que lleguemos al millón de toneladas, hablando de todo lo que es producción, todo lo que es producción de peras y manzanas de todo el Alto Valle Río Negro, ¿qué? Ha bajado mucho, pero yo calculo que un 30% de toda la producción era destinado a Brasil. Es nuestro principal comprador hace muchos años. La Federación de Fruta de Brasil, a ver, de alguna manera intimó o le dijo al Ministerio de Agricultura de Brasil que, bueno, mira, dadas las cosas que estamos encontrando, digamos, presionó como para que por ahí se cerrara la frontera. A ver, puede ser una estrategia, a ver, mi humilde opinión, puede ser una estrategia para tratar de colocar ellos la mayor cantidad de fruta posible y después, bueno, cuando ellos tengan prácticamente todo colocado, recién recibir fruta argentina. Es cierto que tenemos problemas. Tenemos problemas porque el sector productor y primario, sobre todo con lo que percibe por su fruta, seamos conscientes, no podemos hacer las tareas culturales como corresponde. Muchos nos empeñamos, la mayoría de los que estamos todavía en carrera nos empeñamos para tratar de llegar con un producto óptimo, sobre todo en sanidad, porque por ahí podés obviar un poco la poda, algún raleo medio rápido para abaratar costos, pero la sanidad, yo doy fe que se han invertido, se han embarcado, digamos, en deudas que para tratar de llegar a lograr sanidad. Sin sanidad no llegamos a ningún lado. ¿Es útil buscar responsables cuando ocurre una situación así? Mira, buscar culpables es difícil. Nosotros, por ejemplo, en Chacra, cada variedad tenemos 400, 500 frutos que te cortan en campo para hacer un monitoreo. En galpón, digamos, en empaque, hay otro monitoreo. En frontera hay monitoreos. ¿Qué sé yo? Los monitoreos los hacen humanos, no son máquinas, y se le puede pasar alguna. Puede haber presión, se le puede pasar. Pero me parece que, qué sé yo, esto, yo no sé si es política o qué, pero años atrás, hemos tenido, año pasado, 18, 20 capturas de larva y no se cortó la frontera. A ver, no con eso quiere decir, sí, pueden ser. A ver, una vuelta también, no una vuelta, acá se firmó digamos, iluminado, firmó con la gente de Brasil hace varios años Carpocapsa cero, cuando en muchas partes del mundo hay una tolerancia mínima, pero una tolerancia, eso es difícil de lograr Carpocapsa cero, pero alguien le puso el gancho y bueno, se agarran de ese argumento y para mí hay que sacar la fruta local. ¿No es cierto? No sé mucho de política, pero la política de Bolsonaro, él dijo que va a defender todo lo que es producción local. Y por ahí capaz que puede llegar a ser una razón bastante, o sea, una excusa bastante buena como para decir, bueno, vamos a cortar acá.